Muy amable. Bien. Vamos a corregir algo. A ver, demos un grito de victoria. No, no, no. ¿Un grito de victoria? No. ¿Un grito de victoria? Bueno. ¿Un grito de júbilo? Ah, ¿y un grito de victoria? Eso lo vamos a cambiar, porque eso era de los guerrilleros. El grito de victoria cristiano católico es Jesús, Jesús, no es GGG. ¿Está bien? Vamos a cambiar. Grito de victoria. Ahora sí ya somos cristianos católicos. Démosle aplauso al Señor. Muy bien. Amadísimos hermanos, yo sé que ya están cansaditos, pero les voy a suplicar en este momento para que nos pongamos de pie. Y toditos los que traen Biblia, tengan la bondad de ayudarme y buscar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10. Por favor, busquemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así nos dice la palabra de Dios. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría, escuchen, y su alegría nunca tenga final. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Pueden sentarse. Sit down, please. Bien. Gracias, mamita. Un grito de victoria. ¡Jesús! 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 Ahora sí me voy contento, pues. Bien, vamos a comenzar, ya estoy a horas de partir, pues. Bendito sea Dios, recalco mi agradecimiento y mis saludos a esta amada comunidad, María Auxiliadora. Como lo decía en la tarde, esta parroquia para mí es importante, todas son importantes, pero es tan especial porque aquí comenzó mi aventura en este país. Aquí comenzó mi primera predicación, fue en esta parroquia, en este país, pues. Y le doy gracias a Dios porque tengo la dicha de predicar en las bodas de plata. Así que démosle un aplauso, pues, a esta comunidad, al hermano José, al hermano Julio, que son los coordinadores, a las directivas, todos los servidores, que Dios los bendiga. Yo sé que están cansaditos desde anoche, pues no sé si durmieron o si durmieron, no sé, pero todo sacrificio tiene su recompensa. Yo lo único que le digo, hermano José, es que valore. Aquí hay varias parroquias. Tenemos la parroquia de San Atanasio, San Fimbar. Hay otras parroquias, creo que también están los de San Atanasio. Está la parroquia Nuestra Señora de Libera de New Jersey. Aparte son ellos, estos son invitados. Tenían que venir porque ni modo. Pero ellos, aquí están los jóvenes. ¿Qué parroquias que viene usted muy? Santa María. Esto que ellos han venido a hacer, también ustedes como María Auxiliadora tienen que hacerlo. Porque si ellos los están acuerpando ustedes,
ustedes también tienen que acuerparlos a ellos. A veces nosotros solo somos buenos. Vengan, hermanos, vengan. Y cuando ellos necesitan de nosotros, vamos a orar por ellos. No. La presencia dice mucho. No hay necesidad de decir palabras. A mí me enseñaron una cosa. No hay necesidad de que diga cosas. Su sola presencia dice muchas cosas. Amén. También yo quiero bendecir la vida de dos personas que se han acercado conmigo. Aquí están. Y que no son de la Iglesia Católica. Y que hoy han decidido venir. Estuvieron en misa y siguen aquí. Dios los bendiga, hermanos. Ellos saben quiénes son. Bienvenidos. Esta es su casa. Siempre ha sido su casa. Y esperamos que vuelvan, ¿verdad? Y si ya están aquí, es un gran avance. Así que Dios los bendiga. Pues aquí hay bastantes hermanos de otras parroquias. Que Dios los bendiga. Tal vez el nombre no las conocemos de manera completa, pero Dios sí las sabe. Amén. Va. También los que nos siguen a través de los medios. ¿Qué radio es? Es en vivo, de mentir nada más. ¿En vivo? ¿Cómo se llama? Oh, María Auxiliadora. Ah, bueno. Sí, porque como a veces solo transmiten, pero después lo ven, eso es de mentiras. En cambio, lo que es en vivo, pues démosle un aplauso también a los que nos ven y nos oyen. Bueno, vamos a comenzar pues, mis hermanos. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hablamos en la tarde. En la tarde hablamos sobre el tema de la alegría. Y dijimos que hay dos caminos en esta gran virtud de la alegría. Uno, que es el camino emocional de la alegría. Pero eso hay que tener cuidado, porque así como ahorita estoy alegre, dentro de un momento puedo estar enojado. Eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros los católicos, mejor si lo huimos a eso. Mejor. Alegría momentánea, mejor no. No, porque eso me hace daño y eso también me puede hasta llegar a ser hipócrita. Eso incluso puede llegar a eso. Lo que San Pablo nos recomienda es la alegría para toda la vida. En latín sería per secula seculorum, para siempre. Que tu alegría, a pesar de que estamos mal, 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 pero que la alegría nunca salga de nosotros. Y así no estemos, así no importa. Lo importante de la alegría es que tú tengas paz. Y por eso San Pablo repitió estas palabras: estén siempre. No, no escucho. ¿Cómo dijo San Pablo? No, no, esa no es la palabra clave. ¿Cuál era la palabra clave? Siempre. Esa es la palabra. ¿Cuál es la palabra clave? Siempre. No, no escucho. Siempre. Dile a tu hermano: siempre. No es cuando tú quieras, es siempre. Hermano, ¿me va mal? Siempre alegre. Como dicen los muchachos, siempre alegres, menos inalegres. Siempre alegres. San Pablo lo dice. Hermano, es que me critican, usted sea alegre. Hermano, es que mi esposo nunca va a cambiar. ¿Qué dijimos? Usted cambie. Él cambiará cuando el Espíritu Santo lo toque. ¿Está bien? Va. ¿Estén? No, ya ven que no me están poniendo. ¿Estén? Estén siempre alegres. ¿Estamos claros? Bueno, ahora nos vamos al segundo tema. Es consecuencia de la primera. El lema de hoy es esto: permanezca. O sea que nuestro tema se va a tratar sobre permanecer. Repita conmigo. No, no escucho. ¿Quién me puede de ustedes así, bien, pilas? ¿Quién me puede dar, tal vez no una definición, pero son un concepto de lo que usted cree que es permanecer? ¿Qué será eso de permanecer? Ser constante, muchas gracias. ¿Qué más? Estar firmes, muchas gracias, hermanita.
¿Perdón? Estar seguro, muy bien, ¿sí? ¿Quedarse? ¿Pero dónde diría San Juan? Bueno, quedarnos firmes donde estamos. Muy bien. Pues permanecer, mis amados hermanos y hermanas, es una decisión. Permanecer es una, así como la alegría. Si usted quiere quedarse alegre, quede alegre, y usted va a ser beneficiado con su alegría. Si usted quiere vivir enojado, ni porque yo traigo una Biblia y pango y cambie de balde. Amén. Sí, hay algunos que, es que esta persona, y no le pegue a la Biblia. No, eso es una decisión de usted si quiere estar alegre. Todo el mundo puede estar enojado. En su ambiente de trabajo, todo mundo puede ser enojado, estresado. Pero si usted decide ser alegre, usted va a ser la luz en medio de tanta oscuridad. Esa es decisión suya. Si en su casa todo mundo está enojado, pero usted decide estar alegre, eso es bendición para usted. Lo mismo la perseverancia. Es una decisión. Ni porque venga el Papa, ni porque venga un obispo, ni porque nos predique un sacerdote, ni porque venga el mejor predicador, licenciado en teología, en hermenéutica, en lo que usted quiera. Pero si su decisión no es perseverar, no vamos a tener ningún resultado correcto. La perseverancia inicia con mi decisión. Soy yo quien, a través de la gracia del Espíritu Santo, que dejo actuar en mí, es que yo voy a perseverar. Es una decisión. Yo puedo estar diciéndole a la hermano, persevere. No, hermano, es que cómo, es que aquí sufro, aquí cómo se burlan de mí. Siga adelante, no le haga caso a la chusma, hermano. No, pero es que, mire, es como alguien que, por ejemplo, los papás, estudia, amigo. No, no quiero. Estudia, tampoco. Mira, te compro tu carro. No quiero. Y porque usted le dé todo, si no tiene esa conciencia de hacerlo, no lo va a hacer. Pero aquel que tiene conciencia de hacerlo, no le interesa si le compran o no le compran carro. Él va porque quiere. Amén. Entonces, ¿la perseverancia qué es? No escucho. ¿Qué es? Es una decisión. Dile a tu hermano, tú estás aquí por decisión tuya. Nadie te obligó. Nadie te puso una pistola. Nadie te amenazó. Tú mismo dijiste, yo quiero ir a gozarme. Yo quiero ir a comer churrasco. Me imagino yo, ¿verdad? Bueno, es una decisión. Y yo valoro, por ejemplo, bueno, imagínense, yo valoro eso, imagínense Dios. Porque yo sé que la mayoría de ustedes hoy tuvo una jornada laboral. Porque en este país no se viene a descansar, pues. Yo sé que la mayoría, y se ve reflejado en sus rostros, hermanos. Yo lo veo bien. Algunos ya, otros que ya les sale el ojo. Pero ¿por qué está usted aquí? Porque quiere, percibe. Ah, bueno, ahí está. Es una decisión. ¿Estamos claros ahí? Va, muy bien. Entonces, la perseverancia y la alegría son decisiones personales. Ahora, ambas, tanto la perseverancia como la alegría, son muy perseguidas. Demasiado perseguidas. Les decía yo en la tarde, salgo a la calle y todo es tristeza. Todo. Problemas, enfermedades, balas, persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es casi que imposible encontrar la paz. El diablo trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él trabaja. Y lo que él pretende es quitarnos la paz. Y por eso todo mundo en la calle está estresado. Todo mundo con el pito del carro, pi, 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 estresado. Entonces, yo en la calle no voy a encontrar felicidad. Es casi que imposible.
Lo mismo la perseverancia. Cuando uno decide seguir al Señor, da la casualidad que los primeros que te desmoralizan son los que están a la par de ti. A veces los propios amigos: ¿y a dónde es que vas tú? Vas a la iglesia. ¿Y qué ganas, pues? Ya viene el primer tropiezo de la perseverancia. Y como nosotros somos seres tan, yo no le llamo más que seres tan chilindrina. ¿Qué hace la chilindrina? Ni siquiera le han dicho por qué le están regañando. ¿Y qué hace la chilindrina? Vea que miran mucha televisión ustedes también. Como somos seres tan quisquillosos, que a veces nos contagia. Nos contagia esas personas que nos dicen: ¿qué vas a ganar? Y mira cómo seguís. ¿Acaso Dios te está ayudando? Porque hay gente que son expertos para leer nuestra vida. Ellos leen la nuestra, pero no leen la de ellos. Y te empiezan a decir, incluso hasta en el propio matrimonio. Pues yo me he encontrado con parejas que me dicen: hermano, fíjese que yo quiero, pero mi esposo no. A veces tu propia pareja. Vamos vos, no, hoy no. Solo voy cuando hay aniversario porque hay comida. Por eso muchos vienen con la maletita. No es que traigan la Biblia, sino que traen ollas ahí o... Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ambos, la perseverancia en esta permanencia es complicado, mis amados hermanos. Es difícil, tanto así que los mismos apóstoles también les fue difícil. Les fue muy difícil perseverar. Miren ustedes cómo terminaron los apóstoles. ¿Quién fue el único que quedó con Jesús? María, su madre, otras mujeres y el discípulo amado. Si ustedes leen el Evangelio de San Juan, la tradición dice que es San Juan, pero en la Biblia no aparece el nombre de Juan. Dice el discípulo amado. Los teólogos afirman que no se ha dicho el nombre. O sea, la tradición de la iglesia dice que es Juan, pero no exactamente, no sabemos si es Juan. La teología dice, como no está el nombre del discípulo amado, es para que tú pongas tu nombre ahí y no seas como los apóstoles que se fugaron. Dile a tu hermano, no seas transfuga, dígale. Amén. ¿Amén o no amén? Va, un grito de júbilo. Va, pues. Voy a ver entonces con ustedes tres claves para permanecer. No me voy a demorar porque mi vuelo ya está a punto de salir. No me voy a demorar. Tres puntos claves para permanecer. Primero, me voy a responder, ¿para qué permanecer? ¿Para qué hacerlo? ¿Será que vale la pena permanecer o no vale la pena? Y la respuesta lo encontramos en la palabra de Dios. Saquen otra vez su Biblia, por favor. Primera pregunta, ¿para qué permanecer? Nos lo responde el Evangelio de San Mateo 24:13. Hermano, ¿para qué voy a permanecer en la comunidad si hay tantos problemas? Aquellos hablan mal de mí, aquellos se ríen de mí, ellos me quieren echar, ellos hablan... ¿Para qué permanecer? ¿Para qué permanecer con este hombre que Dios me dio como esposo si es más troglodita que un pedazo de calabaza? Pues el hombre también puede decir lo mismo. ¿Para qué permanecer con esta mujer? La respuesta nos lo da San Mateo. ¿Ya lo encontraron? 24:13, ¿qué dice? Alguien que lo lea. A ver, dígalo, hermanita linda. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Le escuchamos? ¿Para qué permanecer? ¿Para qué permanecer? ¿Vale la pena permanecer o no? ¿Por qué? Porque yo necesito ser salvo. Y no hay otro método para salvarme si yo no soy capaz de
de así yo cante bonito, así predique hermoso, así yo saque demonios, así yo hable en lenguas, así sea lo que usted, así sea ministro, lector, catequista, lo que sea. Pero si usted no se fregó con F mayúscula. Amén. Entienda eso. ¿Por qué yo tengo que soportar? ¿Por qué Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, todavía animaba a los que estaban afuera? ¿Por qué Pablo, después de ser latigado, él decía, todo lo que me pasa es por amor a Dios? ¿Por qué? A simple pensamiento, uno dice, tonto. Pero Pablo entendió que sí, entonces se va a salvar. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Para buscar nuestra salvación, hermanos. Yo no busco otra cosa. Algunos sí, discúlpenme. Y si a alguien atento con esto, pues que se aguante. Algunos están tan equivocados que en la iglesia lo único que buscan son puestos. Tan poquito es su objetivo. Yo quiero llegar a ser ministro. ¿Yo qué? ¿Llegó a ser ministro? Sigue siendo la misma chusma. ¿Para qué? Hay muchos en la iglesia que lo único que buscan es un puesto. Yo quiero ser coordinador y lo logra hacer. Y cuando está de coordinador, tampoco es satisfecho. Hay muchos que en la iglesia católica que vienen a buscar puestos. Buscan puestos. Tampoco es su objetivo. Yo no vengo a buscar puestos. Lo que yo busco es eso. Porque solo si permanece, entonces me salvo. Eso es como una, si yo sigo, si soy constante y sigo y sigo y estoy, no por puestos, bendito sea Dios si me eligieron, trabajo, si no, porque hay hermanos que cuando están aquí son elegantes, hermanos que viven, Cristo está aquí, aleluya, pero cuando los ponen allá en la puerta, bienvenido hermano, pase adelante, rápido pues. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pues usted no lo está haciendo por, lo está haciendo solo por un puesto. Amén. Permanezca. Y si usted permanece, entonces va a ser. No escucho, va a ser. Va, dile a su hermano, pues permanezca. Dígale. Amén. Ya respondimos la primera pregunta. ¿Por qué tengo que permanecer? Respuesta, para salvarme. Ahora, ¿cómo tengo que hacer para permanecer? Va, la oración, dice la hermana. Vamos al libro de Hebreos. Dije Hebreos, no Hebreos. Amén. No se duerman. Que ustedes ya van a ir a dormir, yo no. Vamos a ver, miren pues. Ay, hermano Rosendo, es que cómo es difícil permanecer, hermano. Ay, yo sé que la permanecer pues me lleva a la salvación, pero cómo cuesta. ¿Qué tengo que hacer? Fácil. Hebreos capítulo 12. Capítulo 11, versículo 2. Miren. Para permanecer no hay que hacer cosas de Batman ni de Superman, no, fácil. ¿Qué dice Hebreos? Ya, hermano, 11:2. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. No, 11, y usted no funciona, el misi. Amén. ¿Están contentos? De un aplauso. Ahí está. Sí, es 12:2, perdón. Soy yo el que no funciona. Va, miren pues. No nos despistemos. Fijos los. Otra vez.
¿Para qué voy a permanecer? Para salvarme. Ahí está, no hay de otra. Si usted permanece, se salva. Ahora, ¿cómo hacerlo? Si cuesta, sí cuesta. Pero ¿cómo voy a permanecer? Fijos los ojos en Jesús. Otra vez. A ver, ponga ahí en su chip. Ahí, toque su chip. Grábelo ahí. ¿Cómo dice? Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Palabra de Dios. ¿Ya vieron? ¿Cómo permanecer? ¿Cómo voy a permanecer? No, ¿cómo voy a permanecer? ¿Saben por qué muchos no permanecen? ¿Saben por qué muchos no aguantan? Porque sus ojos están lejos de él. Están allá con el varón, con la varona. Están hasta con el cura. Ah, si el padre se fue, me voy yo. Ah, si el predicador se fue, me voy yo. Ah, es que el hermano me torció su nariz. Entonces usted viene por la nariz del hermano, no por Jesús. Ah, es que la hermana no me habló. Entonces usted vino para que le hable la hermana, no vino por Jesús. Hermano, cuesta perseverar. No cuesta. Escúchenme bien. No cuesta. Cuando usted es inteligente, cuando usted es sabio y su mirada la tiene en él, la perseverancia va a poder seguir. Si no, olvídese. Si su mirada está en el coordinador. Hace poco escuché una, dice: ah, el grupo estaba bueno antes, cuando estaba aquel ministerio. Ahorita ya no mucho. Tu fe no estaba en Cristo, estaba en el ministerio. Ay, el padre que estaba antes, ese sí era padre. Fíjense que hay católicos que se atreven a decir eso. Atarantados. ¿Tu fe no estaba? No, ¿en quién tiene que estar? Otra vez repítelo, hermano Francisco, perdone. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. ¿Ya vieron? Yo voy a perseverar en tanto que mi mirada está en Jesús, en aquel que sufrió. Sí, van a hablar mal de mí, pero si hablaron mal de él también. Sí, se van a levantar chismes contra mí, pero si lo hicieron a él también. Sí, tal vez me van a bofetear, tal vez, pero si lo hicieron a él también. Lo que decía el padre Víctor hoy en la misa. ¿Por qué San Esteban soportó todas las... ¿Escucharon lo que dijo el padre? Esteban tuvo que haber tenido una fe grande, que cuando le tiraban la piedra, ¿qué es lo que decía él? Todo por Cristo, todo... ¿Y qué fue la pregunta que nos hizo el padre Víctor? Si a nosotros nos hacen eso, a ver si no somos gallitos o gallotas. Amén. Sí, aunque seamos cristianos, hermanos. Aunque tengamos una cruz más grande el de usted que el del obispo. Pero cuando lo tocan, a veces, ¿qué pasó? ¿Ah? Eso pasa hasta en las reuniones de servidores. Aquí no sé, ojalá que sean santos. Pero hay lugares, aquí en la misa somos santos, ay Dios. Ese es el problema de nosotros, por eso no perseveramos. Por eso un rato estamos en la iglesia católica y después vamos buscando otras cosas. Nos peleamos aquí, estamos allá. Nos va mal aquí, buscamos otro, porque su mirada no está en Jesús. Cuando su mirada está en él, pues usted va a asimilar.
Si la gente habla mal de usted, usted sabe que a Jesús también le hicieron. Si la gente le dice cosas, usted sabe que a Jesús le hicieron. Si a usted le hacen cosas, usted sabe que a Jesús le hicieron. Él siendo Dios. Amén. Va, dígale a su hermano otra vez, dile, pon tu mirada en Jesús. Dígale, por favor, en más nadie. Y miren lo que dice Hebreos, Él es quien organiza la carrera de la fe. Esto es una carrera, solo que esta carrera no es de velocidad. Esta es una carrera de resistencia. Esta no es carrera de velocidad, hermano. Por eso es mejor ir tranquilos. Yo le digo a los muchachos que integran un ministerio, tranquilos, patojos. Porque a veces los muchachos cuando vienen y vienen con emoción, tocan el piano, se van a la conga, agarran la trompeta, el saxofón, se cansa, se vienen al bajo, van con la concertina y cuando hasta el director quieren tocar. Hay servidores que son así. Están con los niños, si tuvieron problema con los niños, se van con los enfermos, si los enfermos se enojaron, se van con los ministros y los... No, hombre. Le falta. Ubíquese en su carrera. Amén. Dile otra vez, ubícate, decir. Dígale pues. Ubícate. Hay otros que dicen, es que en la iglesia católica no hay poder y se van allá. No, ubícate. El problema no es la iglesia, lo que decía la hermana. Aquí en la iglesia se goza, que no te goces tú, eso es distinto. Amén. Unos hasta tienen amarrado aquí y nada. Desátate. Dile a tu hermano, desátate, dile. Amén, démosle aplauso a Dios. Ya vamos dos preguntas, miren, ya vamos dos preguntas. ¿Para qué vamos a perseverar y cómo lo vamos a hacer? Ya Hebreos nos da esta hermosa instrucción. Dice que si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús que organiza esta carrera de la fe, Él la premia al final. Y miren lo que dice, hermanos, Él escogió la cruz en vez de la felicidad. La perseverancia, ¿qué va a traer como consecuencia? Cruz. La perseverancia, ¿qué va a traer? No escucho, ¿qué va a traer? Cruz. Escuchen esto, hermanitos lindos, para que luego de verdad no sean chilindrinas. Hermano, es que cuesta seguir. Hermano, es que saber. Hermano, es que antes de entrar a la iglesia, fíjese que yo no sufría tanto, pero ahorita, hermano, es que perseverar implica sacrificio. Ahora, ¿qué vamos a ganar? Si nosotros perseveramos, ¿qué ganamos? Vamos al libro de Santiago. ¿Están aquí? Va, ya me voy, tranquilo. ¿Están contentos? Ya vieron, tan contentos que me voy. Santiago, esa es la tercera pregunta, miren, ya vamos terminando pues. Santiago capítulo 1, versículo 2. A ver, ¿quién me ayuda? Hermanito, ya. 1, 2. Miren esto, llévenselo en su corazón, hermanos, en el amor de Cristo. ¿Ya? Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Palabra de Dios. ¿Qué vamos a ganar entonces nosotros cuando vamos a perseverar? Cuando estamos en la iglesia, nos llaman a la directiva, ahí estamos, nos llaman a un ministerio, ahí servimos, nos llaman en la parroquia para hacer un servicio, damos nuestro tiempo y ahí vamos. ¿Qué vamos a ganar cuando permanecemos? Santiago dice, hermanitos, considérense afortunados cuando les toque soportar toda clase de pruebas. ¿Qué va a traer la perseverancia, dijimos? No. ¿Qué va a traer la perseverancia? Cruz.
cruz. Y esa cruz son las pruebas. Quien verdaderamente sigue a Cristo, escúchenme bien, quien verdaderamente arraiga en su corazón a Cristo, va a ser una persona enferma, va a ser una persona perseguida, va a ser una persona que va a estar luchando todos los días porque el diablo va a querer hacer caerle. Eso trae la perseverancia. Y yo no les voy a mentir. Yo no les puedo decir, miren hermanos, perdonen, esta es la teología diferente a nuestros otros hermanitos. Porque ¿qué dicen ellos? Hermano, basta con que usted cree, y si persevera con nosotros, va a ser millonario, va a tener un carro, y Dios lo va a prosperar, y Dios lo va a prosperar, aleluya, lo va a prosperar. No, en lo católico no. Si usted va a perseverar, se va a encontrar con muchas luchas y pruebas. Entienda eso, nosotros no mentimos. Nosotros no, hermano, si usted se congrega con nosotros, el Señor le va a dar 2 carros, 3 mujeres. Amén, hermano, amén. No, 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 no. En la iglesia católica no. Si en la iglesia católica va a perseverar, mire lo que le toca: cruz. ¿Eh? Dígale a su hermano que está a la par. Luego no sea chillón. Va, ahí está. Y no lo digo yo. Y mire cómo lo dice Santiago. Afortunado. Esto no lo entiende cualquier persona. ¿Afortunado yo? Sí, afortunado. Mire lo que dice Santiago. Considérate afortunado cuando te toque soportar toda clase de pruebas. Toda clase. Es decir, que no es solo una. Van a haber luchas, pruebas, enfermedades, fracasos, tropiezos. Esto lo entendió muy bien el padre Pío de Pietrelcina. Lo entendió bien este santo. ¿Saben por qué? Porque él dijo en uno de sus momentos de su vida, recuerden que el padre Pío fue muy perseguido, incluso por sus hermanos sacerdotes. ¿Y qué dijo el padre Pío? Hasta aquí nada más. Ya no, como dijo aquella solista, ¿para qué felicidad? Ya no espero qué felicidad, sino ¿para qué felicidad? No, el padre Pío, ¿qué dijo? Benditos sean los problemas, bendito sea el fracaso, bendito sea la lucha, bendito sea la prueba, porque cuando todo esto viene a mi vida, yo veo la mano de Dios para ir superándolas. En la iglesia católica no te vamos a quitar la cruz. Te vamos a dar la cruz y te vamos a ayudar a soportarla. Aquí nosotros no podemos decir que solo con creer ya somos salvos, no, hermanito. Aquí es necesario. Un ejemplo, el hecho de que ustedes hayan venido a Estados Unidos, solo con el hecho de que ustedes tocaron suelo americano, ya vinieron los dólares en su bolsa. No, sí vinieron, pero dolores de manos, de pies, de cabeza, otros de estómago. ¿Verdad? Eso es lo que muchos, enfócame aquí, papayito. Esos muchos de los que están en los otros países donde vienen ustedes, que creen que solo el hecho de estar aquí, ya, uno como que solo viene a desgranar los dólares. No. Lo mismo pasa en la perseverancia. Ustedes aquí se tienen que rifar. Si allá antes usted era haragán, a las 10 se levantaba, ¿aquí a qué hora se levanta? A las 4 de la mañana. Si usted antes allá no sabía ni qué significaba tortear, pues aquí aprendió a... Amén. Entendamos eso. Y por eso Santiago hoy nos dice: bienaventurado eres. Ahora sigamos, ya me voy. Vamos al mismo Santiago, solo que al versículo 12. 12, 12, 12. Amén. Démosle aplauso a Dios, el que ya se enojó. Hola, Aram. Hoy no he regañado a ustedes. Yo hoy estoy hablando de lo más chilero. Santiago 1, 12. ¿Qué dice? Hermanita, va.
Miren pues. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Palabra de Dios. ¿Ya vieron? ¿Cuál, a ver, carismáticos y no carismáticos, ¿cuál es el premio por perseverar? ¿Cuál es el premio? No, ¿cuál es el premio? Sí, eso lo dijimos en el Evangelio. Pero ¿qué dice Santiago? ¿Cuál va a ser el premio de perseverar? La corona de la vida. Pues yo no espero sus aplausos. Gracias si me aplauden, gracias si no. Gracias si me hablan, gracias si no. Eso a mí es lo de menos. A mí lo que me interesa es el que está ahí en la cruz me regale puntos y va chequeando lo bueno. Eso es lo que me interesa a mí. Mi salva. A mí no me interesa si me dan carne asada o carne quemada, lo que sea. Bendito Dios si hay, bendito Dios si no hay. Cuando me llaman los hermanos para la predicación, se los dije, los hermanos, ¿usted dónde se quiere quedar? ¿En hotel o dónde? Porque hay predicadores que les miren, hermanos, donde sea, con tal de que no me moje. Es que hay otros predicadores que les gusta, que ellos son. Es que lo que a mí me interesa es para ganar mi. Eso. Esto se queda. Todo el dinero que usted está ganando y que manda y que manda y que manda. Y todo lo que usted sube y sube, se va a quedar. Entienda eso, hermano. Ni porque usted se maquille, ni porque usted se pinte el cabello, ni porque usted vaya al gimnasio, vaya a perder su dinero que tanto le cuesta, siga adelante. Eso a mí ni mamá ni me quita. Vaya, siga perdiendo su dinero, vaya. Eso no lo va a usted llevar al cielo, mijo. Toma proteínas, tome lo que quiera. Al final los gusanos se lo van a saborear. ¿Ah? ¿Me están entendiendo? Hay muchos que son atarantados. Atarantados con A mayúscula. Entiendan eso, cristianos. Cuando el cristiano entiende que perseverar es la salvación, lo demás, por eso dijo Santa Teresa, vanidad de vanidades, vanidad es. A mí no me importa lo demás. San Pablo también lo dijo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Cuando uno entiende esto, miren, y uno está en la iglesia y no necesita que le recuerden a uno, hermanos, jueves es adoración, domingo es Santa Misa, no hay necesidad, porque uno ya lo tiene grabado en el chip. Pero cuando uno no permanece, por eso uno lo tiene que rogar para venir a la iglesia. ¿Estamos claros? Dile a tu hermano, sigue desgastando tu dinero, dile, sigue. Hay un canto que canta el hermano en Guatemala, ¿cómo es que dice? ¿Eres polvo? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es? Ayúdenme a cantar, ¿cómo dice? Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Dile a tu hermano, eres polvo, nada más, dile, nada más. Chiquito barro, decir, chiquita tierra. Amén, démosle aplauso al Señor. Va, mire. Pero si usted permanece, si usted ahí va, si usted lucha, si usted sigue. Con esposo, sin esposo, si el atarantado no quiere venir, usted siga. Si la atarantada no quiere venir, usted siga. Si usted tiene su fidelidad en Cristo, usted va a seguir. Y los demás, si también ven un cambio en usted, en su vida, en su conducta, en su forma de ser y qué hacer, pues también los demás se van a dejar evangelizar por usted. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Último, Sirácida. Ay, hermanos, tantas cosas que decir,
Pero muchas veces, a veces de tanto que se dice, a veces ni caso le hacemos. Sin embargo, es mi deber dejarlo dicho. Eclesiástico o libro de Sirácida. ¿Cuál es, cómo se da cuenta uno de que un cristiano realmente persevera? No porque lo diga. Hay un principio que a mí me enseñaron. El camión que viene lleno nunca hace bulla. No hace ruido, pues. El camión que viene lleno no hace, pero el camión que está vacío hace mucho escándalo. Pregúntele a tu hermano, ¿tú estás lleno o estás vacío? Porque camión ya, tienes llantas, dice. Amén. Mire, vamos al libro de Sirácida, capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice, consejos prácticos. Hijo mío, ¿cómo dice? No escucho, ¿cómo dice? A ver, levánteme la mano los que se sienten hijos de Dios, los que se sienten hijos de Dios. Ay, qué bueno, todos, qué bueno. Hay algunos que se les olvida que son hijos de Dios. No, usted crea que usted es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, Dios es el que toma el control de su vida. Amén. Va, miren lo que dice. Hijo mío, oigan, jóvenes especialmente, escuchen lo que dice. Actúa con sabiduría en todo lo que hagas. ¿Cómo dice? Mire. ¿Qué dice el libro de Sirácida? A ver. Si tú quieres permanecer, sé sabio. Y antes de que inicies algo, antes de que hagas algo, antes de que emprendas algo, el libro de Sirácida dice, usa tu cabecita. A ver, toquen todos su cabeza. Los que tienen cabeza, pues, y los que no, pues de plan. Va, ¿ya? Va, mire a tu hermano que está a la par, dile, este no es juguete, no es adorno, dile, este no es adorno. Luis, esto no es adorno. Esto hay que usarlo. ¿Cuánta gente no persevera porque no usa? A veces nosotros usamos más los sentimientos y hay que usar. Yo le digo a los muchachos, y perdonen si se sienten aludidos con lo que yo digo, mire, usted vino a este país, use su cabeza. Ya usó sus manos, usó sus pies, hasta usó su lengua porque no tenía agua en el desierto. Ah, así salió. Sufrió, sí sufrió. Uno me decía, hermano, hasta tomé mi propio orino, perdonen. Pero es historia de ustedes. Ah, bueno, si te costó eso, papaíto lindo, mamaíta linda, en el amor de Dios, usa tu cosco. ¿Cómo se dice cabeza en inglés? Tú. Ah, jolón, dice. Úsalo. Usa tu jolón, pues. No, ¿cómo se dice? Gel. Esa cosa. Úsalo. Jóvenes, ustedes que están acá, usen su cabeza. Vale la pena los 150 mil quetzales. No sé cuánto más se cobra en los otros países. Usa tu cabecita, permanece. Llegaste a este país, busca una comunidad, congrégate en la comunidad. Te faltan sacramentos, busca tus sacramentos. Si todavía no te has casado, cásate. Hoy estuvimos en misa, muchos no pasaron a comulgar. ¿Qué están esperando? Que les hable Dios, ya les está hablando. Y de múltiples maneras. Amén, ahora sí estoy regañando. ¿Estamos claros? A ver, dile a tu hermano, usa tu cabeza. Dile, no, eso no es de adorno. Eso no es para ponerle luz de Navidad. Eso, usa tu cabeza. También tú que tienes hijos en otros países, en tu país de origen, también no les des todo a tus hijos. No los hagas inútiles. Usa tu cabeza. Enséñeles a ellos a perseverar. ¿Cuánto problema tenemos nosotros allá?
Porque ustedes les mandan de todo y ellos ya. Ay, me decía un niño, ay, fíjese que mi papá me mandó unos zapatos de luz. Entonces yo le dije, también dile que te mande uno para tu cabeza para ver si se enciende. Amén. Úsalo. Dios te dio la capacidad de razonamiento. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Pero a veces, aquí es donde yo difiero. Porque a veces los animales son más inteligentes que nosotros. ¿Cuándo has visto tú un perro borracho? ¿Cuándo has visto tú un gato fumando? ¡Miau! Pero mira, a ver, tú todo, perdonen hermanos, no me estoy burlando, pero es que la palabra tiene que ser así. Mira todos esos atarantados que están allá. Después de que Dios hizo milagro en sus vidas, después de que Dios les abrió la puerta de la bendición, y miren cómo le están pagando a Dios. ¿Acaso eso es ser justo? Usa tu cabeza, usa tu cerebro, es para el bien tuyo y de los tuyos. El Señor lo dice, hijo mío, actúa con sabiduría. Miren lo que dice aquí, busca a los que son amigos de Dios. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los que te invitan a misa, los que te llevan al catecismo, los que te llevan a la hora santa. ¡Júntate con ellos! Pero a veces nosotros estamos tan equivocados. Vamos, amigo, vamos a ver mujeres, vamos a tomar. ¿A qué viniste tú a este país? Persevera en Cristo. Amén. Sigue, ya me voy. Versículo 18. Mientras más grande seas, óiganlo, por si se les olvidó de dónde vienen ustedes. Mientras más grande seas, más humilde tienes que ser. No te esponjes. Mira a tu hermano que está, no te esponjes. Por favor. No te creas la última Coca-Cola del desierto. Hay algunos aquí solo porque ya tienen residencia, solo porque ya tienen permiso de trabajo. No. Eres polvo nada más. No te esponjes. Bendito Dios, y Dios te ha dado la oportunidad de ser alguien en este país. Pero nunca hagas daño a tus compañeros migrantes también. Recuerda de dónde Dios te sacó. La mayoría de los que estamos aquí venimos de familias pobres, porque si no nos estuviéramos aquí, perdonen, si no nos estuviéramos aquí, hermanos, venimos de familias pobres donde solo comíamos carne una vez al día. Eso enséñanle a sus hijos. Muchos de ustedes ni zapato tenían, ni ropa interior tampoco. Nunca se olviden de lo que Dios ha hecho con ustedes. El día en que ustedes se olviden de esto, escúchenme bien, ese día han fracasado como seres humanos. Mientras más grande seas, más humilde tienes que ser. ¿Y sabes por qué? Porque así obtendrás las múltiples bendiciones de Dios. ¿Cuál es la puerta de la bendición? La humildad. La humildad es la puerta de la bendición. Es el grifo de la bendición. Cuando uno es humilde, hermanos, las bendiciones sobreabundan. Por favor, porque si hay alguien realmente poderoso, ese no eres tú. Es el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el poderoso? Entonces no te asustes de lo que haga la gente también. Ayúdeme con la infiel. No te asustes con lo que haga la gente. Yo sé que hay mucha gente envidiosa, incluso aquí en Estados Unidos. Yo sé que hay mucha gente que no le agrada lo que haces, que siempre te va a poner piedras de tropiezo. Y yo, miren, he aprendido algo en la vida. Es mejor llorar porque alguien nos hace daño, porque ahí hay bendición. Pero si alguien llora por nuestra culpa, eso es maldición.
Qué bonito es derramar lágrimas porque alguien nos hace daño. Porque esas lágrimas Dios las toma en cuenta, y cada lágrima que cae es una semillita que va a dar mucho fruto. Pero si por el contrario usted es el que hace llorar a mucha gente, tenga cuidado, porque con Dios no se juega. Aquello que le hiciste a mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Cierro un momento tus ojos. Yo ya me voy. Ustedes se quedan aquí con el reto de seguir adelante, con el reto de sacar a su familia adelante. Qué alegre ver a familias completas aquí. Pero la mayoría de ustedes tienen a su familia todavía allá. Tienen a papás, a mamás, esposas, hijos. Son muy pocos los que tienen la bendición de tener aquí esposo, esposa, hijos. Son muy pocos. Y ustedes que tienen a toda su familia aquí, siéntense afortunados. Hoy el Señor nos ha enseñado dos cosas muy importantes en la vida: a ser felices. No dejes que te quiten tu felicidad. Van a haber personas que van a hacer lo imposible para quitarte la felicidad, pero tú no se lo permitas. Jóvenes, ustedes no se dejen quitar la felicidad por un joven, una señorita. No. Si tú tienes un novio que está empezando a ser muy tóxico contigo, mejor aléjate de él. Aprende a buscar la felicidad en Jesús. Y si quizás en la perseverancia estás flaqueando, quizás en la perseverancia estás ahí como que queriendo levantar, hoy pídele al Señor y haz tu compromiso. Él está aquí en esta noche. Yo lo sé. Aquí está. Lo sentimos en las alabanzas, lo sentimos en el momento de adoración. Él se movía y Él estaba aquí con ustedes. Aquellas lágrimas que cayeron hace 2 horas, Dios ya las recogió. Y es que hay momentos, por eso dice el Evangelio, Santiago: dichoso el que sufre, el que soporta luchas, críticas, burlas, envidias, enfermedades. Y Dios tiene todo en cuenta lo que pasa en nuestra vida. Antes de irme, quiero orar contigo. Un momento. No soy yo, es Dios. Yo no puedo hacer nada por ti. Pero Dios sí que lo puede hacer. Cierra tus ojos y abre tu corazón. No te importa si el otro no lo hace. Tú aprovecha el momento. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Eso. Ayúdeme con todo tu corazón. Burra, panda, jarabais. Cualquier necesidad. Vamos. Ora. Yo sé que el Señor está aquí. Meditar en el Señor. Las penas, el dolor, el sufrimiento se va. Orando, bendita oración. Vamos. Una vez más, con todo el corazón. Una vez más. Si tú hablas, eso, muy bien. Óyelo. Dios te quiere ayudar en esta noche. Tú no puedes solo, tú no puedes sola. Deja que Dios te ayude. Cualquier vez. Eso. Dios está viendo. Ora. Eso, las penas se van. Ora, bendita oración. Ora,
las palabras. Qué bonito. Habla con Dios en esta noche para decir: gracias, bendito. Bendito sea Dios. Una vez más, con todo el corazón, vamos, dilo. Ay, momento. Eso. Que las palabras de verdad. Esa lágrima, qué hermosa. Para decirte. Bendito Salvador. A ver, levanta tus manos conmigo y dile a Jesús solamente ahí. No te agrade. Qué bonito, gracias. Gracias, Señor, por todo. Señor ha sido bueno contigo. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestras dudas, Dios ha sido bueno. Escúchalo, entiéndalo. Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo. Así tú no le clames, así tú no le llores, así tú no le grites, Él estará contigo. Así tú le falles, Él nunca te va a fallar. No se puede negar a sí mismo. Yo te agradezco. Gracias, Señor. Me voy feliz de ver a tantos hijos tuyos, Señor. Soberano. Me voy feliz, Señor, de ver 25 años de lucha. 25 años de pruebas, pero sobre todo 25 años de bendición. Has sido tú, Jesús. Has
sido tu maestro. Ayuda a tu pueblo, especialmente los que derraman lágrimas en esta noche. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza, Maestro. El Señor está aquí, hermano. El Señor está aquí de verdad. Habla con Él un momento, habla con Él y dile: aquí estoy, Jesús. Y como lo decía la hermanita, hoy no te vas como entraste. Hoy te vas bendecido. Hoy te vas sentido amado por el Señor. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos, Señor. Habla, 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 ahí está todavía, Él no se ha ido. Él sigue aquí recogiendo tus oraciones. Y si no puedes hablar, y ora. No hay lágrimas que Dios no entienda. No hay palabras que Él no sepa. No hay promesas que Él no cumpla. Se los dije en la tarde, Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Es un Dios omnipotente, todo lo puede. Y es un Dios omnipresente, el Dios está en todo lugar. Así tú te escondas, Él está ahí. Gracias. Gracias. Recibe nuestra adoración. Mamita linda, reina del cielo, cubre a esta comunidad. Cubre a esta comunidad, madre mía. Amarte solo a ti. Este es el compromiso. Amarte solo a ti. Por favor, si no lo vas a cumplir, mejor no lo cantes. Pero si hoy quieres hacer tu compromiso, díselo con todo el corazón. Y no mirar atrás. Una vez más, por última vez. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Todos con una sola voz, digamos: seguir tu caminar, seguir sin desistir, aunque haya luchas, aunque haya pruebas. Seguir tu caminar, seguir sin desmayar, Jesús, postrado ante tu altar, y no. Dile con todo tu corazón, última vez. En las luchas, en las pruebas,
en las luchas, en las pruebas. Yo te seguiré. Levanta tus manitos y dile: Maestro, háblame, Maestro, háblame, Maestro, Maestro. Este gozo nos vamos a quedar sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú nos amas, sabiendo que eres importante, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pidamos la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos. Ha sido una enorme bendición poder compartir con ustedes estos momentos. Seguramente hay muchos saludos y se los voy a llevar con mucho gusto. Pido que oren siempre por nosotros, como también nosotros oramos por ustedes. Alabado sea Jesucristo. Que estén bien. Adiós.